esta escuela es una escuela de hostelería y turismo, tiene una andadura de más de 50 años. En los últimos años hemos sido un instituto de secundaria con parte de bachillerato y parte de ciclos formativos de grado medio y grado superior y formación profesional básica, todos de la familia profesional de hostelería y turismo. Y ya el año que viene pasamos, damos un cambio a centro integrado de formación profesional, lo que conlleva que desaparece el bachillerato, a nuestro pesar, pero los centros integrados no tienen bachillerato y se centran única y exclusivamente pues, en la familia profesional de hostelería y turismo. Tenemos grados superiores de turismo propiamente dicho, como agencias de viaje, guías turísticos y alojamientos turísticos, también de grado superior dirección de cocina y dirección de servicios en restauración, y en grado medio tenemos cocina y gastronomía, y también tenemos servicios de restaurante y panadería y pastelería. Y en FP básica tenemos dos líneas de cocina y restauración y también de lavandería, alojamiento y lavandería. Esos son los estudios completos que tenemos en el centro. En esta visita que hacemos al IES Almeralla, pues sobre todo para poner en valor el esfuerzo de todo el equipo directivo, de todos los docentes, de toda la comunidad educativa por dar ese salto de calidad en ese centro, en el primer centro integrado de formación profesional de la provincia. En esa implicación también por parte del Gobierno andaluz estamos apoyando esa formación profesional en todos los ámbitos. Por una parte, aquí, con esa formación donde se va a incluir esa formación profesional para el empleo, y lo vemos en datos, en cifras también, 150 millones de euros en los dos últimos años es lo que la Consejería de Empleo ha metido en formación para el empleo, que aquí se va a ver beneficiada en este IES Almeralla. Pero es que además en esa oferta educativa, en esa oferta educativa de la formación profesional dual, también hablando de formación profesional, venimos precisamente el delegado de Educación y yo del IES Aguadulce, donde hemos podido comprobar toda la oferta que hay en formación profesional, sobre todo la oferta en formación profesional dual, con ese grado superior en higiene bucodental que el próximo año será también impartido dual, el primero en la provincia de Almería. Hemos pasado, el delegado de Educación me hacía nota, de 40 proyectos en toda la provincia, y antes teníamos, el año anterior teníamos 33 proyectos. Hemos incrementado un 21% también la formación profesional dual. Es decir, esos dos caballos de batalla, formación profesional dual y la formación profesional para el empleo, donde aquí, en este centro, en el IES Almeralla, también dan cabida a ambos proyectos por el esfuerzo que hace el propio centro. Estamos viendo, dando respuesta a una demanda que nos hicieron el primer día que llegamos al Gobierno de Andalucía las propias empresas, para dar esa salida profesional a esos jóvenes que no encontraban salida. Es una manera de luchar contra el fracaso escolar y contra el paro juvenil, porque se le están dando esas posibilidades, esas salidas a través de este centro, pues a muchos jóvenes que no sabían qué estudiar, que cuando salían de estudiar muchas veces no encontraban ese trabajo. Ahora, a través de esa formación profesional para el empleo, esa formación profesional también dual, pues ya vienen formados. Muchas empresas, en esas empresas en las que realizan las prácticas, deciden quedarse con esos alumnos que se han formado previamente en ello. Entonces, esa es la apuesta, una apuesta decidida y una apuesta que estamos viendo su resultado, pues viendo que pues con esa ampliación de la formación profesional dual y sobre todo aquí en este centro en el que hoy es protagonista el IES Almeralla, por ese paso al frente que ha dado toda la comunidad educativa para que sea el primer centro integrado de formación profesional de la provincia. Yo creo que felicitar a todo el equipo directivo, de verdad, a todos los docentes, porque si por algo es conocido este centro es por el prestigio y la calidad de formación con la que salen sus alumnos muy demandados en la provincia y en el resto de España. Enhorabuena.